Ante todo, permítame, una persona quien te habla y de repente el pionero se ha dado de repente uno de los iniciativas, casi todo el Valle Guanta, en hacer un libro a mano escrito. El objetivo, ¿para qué? Justamente para hacer ver al Estado lo que sucedió durante el sociopolítico que nos han azotado en ese tiempo, en la década de 80 al año 2000. Tuve que hacer una investigación a trabajo propio, ad honorem, sin apoyo de ninguna institución. Entonces para mí era justo y necesario. ¿Para qué? Que de esa manera buscar de repente hacer llegar los reclamos justamente de esta comunidad de Pampachapa. Uno de mis libros es esta. Entonces, este documento, yo como guía a otras comunidades como Alto Andino, como en el Valle, porque la verdad no sabían cómo empezar. Hicieron muy probablemente por Iquicha, por esa zona, y ellos por San José de Seje, porque ellos han sido invitados acá. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces se les dio ellos un informe, porque Pampachapa solo no puede hacer un reclamo. Yo creo que se requiere, como dice, la unión hace la fuerza. Entonces ellos también vinieron acá, vieron cómo, cuál va a ser nuestro objetivo. Si hace 3 años atrás vino de Huamanguilla, vino de Higuaín, lo que es Alto Andino, lo que es el Valle. ¿Para qué? Ya cuando yo hice este libro, ¿no? Inclusive yo les presté este modelo, ¿para qué? Mira cómo me han devuelto, ¿no? Empezamos, dice, ¿no? Dice, acta de padronamientos efectuados por la violencia política familiar en el pago de Pampachagra, testimonios de cada afectado en el pago, en el lugar de casa, como dicen, siendo el día 4 de enero del año 2007, en la provincia de Guanta, distrito de su mismo nombre, departamento de Ayacucho, región. Esa vez cuando había decían en la región Bolivar-Talhuay, donde, dándose como primeros miembros del Consejo Directivo en una Asamblea General en el mencionado pago, a continuación detallamos, como presidente, el señor Manuel Prado Oré, vicepresidente, la señora María Araujo Carazas, como secretario, el señor Freddy Araujo Carazas, tesorero, el señor César Palomino y la señora Marlene Oré, así sucesivamente, ¿no? A continuación, ¿qué hacemos? Por ejemplo, acá dice, testimonio de la señora Marlene Oré, dice, o sea, una de las hijas de los, uno de los afectados, dice, fallecido, Salvador Oré Tambra, justo allá tenemos, este señor acá. Asesinado por el Sendero Luminoso. Ahí cuenta, ¿por qué? ¿Cuándo? Y así estamos. Este es el señor Alonso Cárdenas Villanueva. Voy a tomar un... Pues mira, ¿eh? El señor donde estamos tomando. Tranquilo. Este es el testimonio de... Del señor Gerardo Rondinel López. Mira, todo. A su papá, lo mataron a su papá, a su mamá, a sus dos hermanos, a sus tres hermanos inclusive. Este es el señor Antonio Rondinel y la señora Fidela López Robles. Igual acá, no hemos podido de repente encontrar de Alberto Flores Guamán. Es su testimonio, solamente lo han certificado que ciertamente ha sido asignado por el señor. Acá está su firma, todo, ¿no?
Este es uno de los de la señora Albina Vicaña Soto. Ahí está el término asignado. De señora Felistas Perpetua. Eres su papá, señores. Moisés Rondinel. Ah, ya están los tres. Han sido asesinados. Pues ahí está la señora. Mira, ve. Esta es una de sus hijas, también ha sido asesinada. Es el otro señor. Pues, rescatamos su foto de él también. Él también ha sido asesinado. Algunos no han podido... no han podido traer las fotos, pero sí existen partidas donde ellos existen, ¿no? Por ejemplo, este señor es el señor Gilberto López Robles. No hay fotos, pero existe documento. Ahí está el señor también. Uy, son varios. Acá están. Son varios, son fotografías. Acá hay en este, un caso bastante dramático. Están bien dramáticos, acaban de encontrar. El señor ha sido baleado, vive el señor, él te cuenta su testimonio, ¿no? El señor vive todavía. Su testimonio es bien dramático. Mira, en este caso, estas dos señoritas son hermanos. Ellos, mira, ahora están asesinados. Ellos son ellos que están asesinados. Es una necesidad de que este pueblo es casi desaparecido. Yo en ese tiempo, yo estuve en Lima, teníamos que inmigrar. Y la iniciativa, cuando el socio político empieza de repente a azotar nuestras comunidades. Acá ha habido asesinato selectivo, no hubo asesinato masivo, así selectivo. Principalmente nuestras autoridades, nuestros líderes. Una noche eran 12, al día siguiente otro, así sucesivamente. Diferentes sepulcros han sido asesinados. Algunos desaparecidos, algunos hemos enterrado. No, entonces. Y la gente, de repente se fueron. Ya no se podía vivir. Venía el sendero. Te mataba. Vendía el militar, te mataba. Encima te robaba y a las jovencitas los violaban, los desaparecían. Entonces, ¿con quién podíamos estar? Ninguno. Teníamos que desaparecer. Nos hemos ido a diferentes lugares. La mayor parte. Y a razón de esto, muchos de nuestros compatriotas, lamentablemente, pues no tienen una educación suficiente. ¿No? Más se nos está escapando por aquí y por allá. Entonces, desde nace la idea, vamos a hacer un libro. Regresamos ya casi en el año 88, 86, 88 más o menos, cuando un poco que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos con la ronda campesina. ¿Para qué? Con la finalidad de contrarrestar el peligro que nos está, ¿no? ¿Qué hacemos? Dijimos, hay que hacer comité de autodefensa. ¿Para qué? Para defendernos del enemigo. ¿Pero con qué nos vamos a defender? Pampachagra ha sido, esta comunidad ha sido una de las comunidades, seguido por Quingrapa y por Mainay, las comunidades, los primeros en hacer
la ronda campesina, acá en el valle. ¿Por qué? ¿Para qué? Justamente para dar un futuro mejor a los hijos. La idea dice, hay que hacer ronda campesina. ¿Para qué? Para enfrentarnos al enemigo. Con lo que había, empezamos a hacer la agrupación acá, que se llama la famosa agrupación. Nos agrupamos con la gente, ya, hicimos torreones, así sucedió la vigilancia para las 24 horas del día. Y no había apoyo del Estado. Entonces, recién en el año 90, cuando era Alberto Fujimori, que ahorita está preso, recién en su época de gobierno de él, se hace una ley, no recuerdo el número de la ley, y dijeron, ¿no? Hay que apoyar las rondas campesinas, hay que dar armamento. Nos dieron los armamentos, el famoso Winchester, que en Estados Unidos sirve para caza, claro. Y acá era para cazar al enemigo. Entonces, de ahí, la necesidad era urgente. Más o menos se estima, acá en este pueblito eran más o menos como 500. Muchos fallecieron y otros desaparecieron. Entonces, solamente retornamos en ese tiempo casi una familia de 40 o 50 personas. El municipio nos construyó esta casa, una casa de multiuso. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante para poder recordar a nuestros hermanos que han muerto, o sea, que han sido asesinados, que desaparecieron. Entonces, unir, hacer una casa de la memoria. De esa manera podemos, de repente, por lo menos debemos estar tranquilos, por lo menos sabiendo que nuestro familiar está concentrado en ese lugar, y decir, ¿no? Por lo menos darle una oración. Y fue la idea eso. Entonces, ya, por unanimidad, dijeron, sí, está muy bien la casa de la memoria. Justamente ahí está el escrito, hecho el dibujo. Eso se llama, mira, en la época de violencia, dice, antes la comunidad vivía así. Antes, durante y después. Antes la comunidad era así. Vivía con todas sus costumbres. Por ejemplo, este es el famoso Yarajaspi, ¿no? Recordamos ese tiempo, cómo la gente, había un grupo de comuneros, por ejemplo, hace una faena general, algunos descansando, algunos están preparando su comida, algunos están haciendo, por ejemplo, el maestro tocando su música, que algunos están observando. Eso fue antes, ¿no? Mira, todas estas costumbres donde la gente vivía en paz, hay una pacificación y la gente vivía en unión. ¿Y qué pasó? Luego llegamos a la época del terrorismo, de la violencia, donde muchos comuneros han sido engañados para hacer el arma, otros han sido torturados, hasta inclusive cargos pues, han sido hechos como tipo cochibomba durante la época de la violencia política. Lo primero es el libro. Antes de esto teníamos una casita vieja. Eso lo hemos sacado y hemos hecho esto. Si esa casa hubiera estado todavía, si hablara esa casa nos hubiera contado muchas cosas que realmente pasó. Donde iniciamos como la casa de la memoria ahí. Ahora, esto es ya después de la violencia. Mira cómo la gente trata todavía de rescatar sus costumbres todavía, ¿no? Aunque ya en totalidad, mira. Ahí estamos viendo un grupo de hombres del lugar haciendo de repente su fiesta, su carnaval. Y un grupo de hombres tomando de repente la decisión de hacer una fiesta patronal, ya más o menos, ¿no? Se trata de... Esa casa ya era dueño de este terreno, lo había construido y lo compramos la comunidad, este espacio, con toda esa casita. No sé si se recuerda de...
del Máximo Belando Gálvez, no sé si alguien escuchó, más o menos que se parece a Che Guevara en su ideología. Máximo Belando Gálvez ha sido de repente uno como parecido, un revolucionario como Che Guevara. Él se sublevó contra el Estado justamente por el olvido de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. El Estado no llegaba a ese departamento que es Ayacucho, que es Huancavelica y Apurímac. Estaban olvidados. Entonces en esa época ha sido él quien pues cuña con una ideología, más o menos hemos estado investigando, una ideología política que trataba de buscar justicia para que el Estado escuche qué es lo que realmente es, qué era la necesidad en Ayacucho. Es una sublevación con ideología política. Entonces él ha sido pues, según la historia de los demás nos cuentan, él ha sido presado por el Estado, por el gobierno, y ha sido pues ejecutado. Entonces, ¿qué queríamos? Queríamos una casa donde nos podíamos albergarnos en una necesidad, ¿no? Dijimos, ¿no? Esta casa muy pequeña, hay que hacer otra casa mucho más grande, multiuso, ¿no? Entonces, muchos, claro que uno, sí, algunos se han opuesto. ¿Para qué tumbarle esta casa? ¿Por qué no? O dejarlo como un patrimonio. Entonces, estuvimos haciendo este caso de la memoria. Entonces, la verdad, todo casa de la memoria tiene un costo. Entonces, solos no podíamos afrontar aún más la persona a quien te hablo, ¿no? Y más o menos he estado en el CIMAN, personalmente estuve personalmente en el Congreso de la República. Con muchos hemos estado conversando el tema, gracias a Dios, a eso, gracias a este libro y entre otros, gracias a Dios, ahora muchos de los afectados por la violencia política, los directos, han sido ya indemnizados por parte del Estado. Había pues un monto, dijeron para la comunidad de Pampachaca, por parte de la municipalidad, ¿qué queremos hacer? Un local, pero ¿dónde? Buscamos terreno allá arriba, en este lugar. Pero después teníamos nuestra casa. Y dijimos, pero ¿cómo lo vamos a tumbar? ¿Por qué no lo dejamos como patrimonio de la comunidad? Porque esa casa más o menos tuviera un promedio de ciento tantos años. Entonces ahí primero hicimos nuestro casa de la memoria.